Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy a través de esta cápsula de estilo de vida. Y vamos a platicar sobre un problema que acontece muchísimo en estas fechas, que es la gastritis. La gastritis es un problema de inflamación de la mucosa gástrica, de ahí viene el término gastro, itis, itis, dolor, gastro, estómago. El dolor, la inflamación del estómago, y la gastritis es un problema que puede llegar a ser muy severo. A diferencia de otras patologías como puede ser la dispepsia, la flatulencia, la colitis, la gastritis sí representa un problema serio de salud. Y es cuando esta mucosa que revierte al estómago, esta mucosa que lo protege, esta mucosa que ayuda a que los jugos gástricos realicen su acción, comienza a desgastarse y comienza a generar una inflamación de las paredes del estómago. La gastritis puede llegar a ser crónica y puede llegar a ser un problema que llegue incluso a sangrar. Aquí es cuando se producen las famosas úlceras gástricas. La gastritis es un problema de malos hábitos. La gastritis puede producirse por un abuso del tabaco, un abuso del alcohol, por alimentos muy condimentados y por no consumir nuestros alimentos en horas específicas. El organismo, cuando pasa por periodos muy largos de tiempo sin consumir alimento, puede producir un daño por los mismos jugos gástricos que comienzan a erosionar al no encontrar el bolo alimenticio o el quimo de la digestión. La gastritis es un problema de jugos gástricos, concretamente. Tenemos nosotros jugos gástricos ácidos y alcalinos, además del ácido clorhídrico. Y estos deben de involucrarse con los alimentos que nosotros consumimos, pero cuando hay malos hábitos, como ya lo hemos dicho, comienzan a producir un efecto contrario y esto genera un dolor muy intenso que puede conllevar también un problema de sangrado, inflamación y de daño ya directamente sobre los tejidos del estómago. Por eso es que debemos nosotros de cuidarnos de las gastritis. Las gastritis pueden volverse también problemas secundarios a otros trastornos como el uso de medicamentos. Cuando las personas toman fármacos muy fuertes puede generarse también este problema. Y la gastritis a su vez puede provocar también otros trastornos como el esófago de Barrett y problemas de asma. Cuando los jugos gástricos suben hasta la laringe o hasta la faringe pueden comenzar a producir quemaduras que pueden desembocar en este tipo de trastornos. Así que si usted tiene gastritis, debe usted de considerar llevar algún tratamiento, mejorar su dieta e incluso consultar a un médico especialista, porque este problema, a diferencia de los otros que ya les mencioné, sí puede llegar a ser muy grave. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.